las registradas por la Policía Nacional. ¿Cuál es el modus operandi? Esté atento porque la próxima víctima quizás puede ser usted. Vamos a tener todos los detalles con Alejandro Montriol. Alejandro, buenos días. Así es, compañeras, muy buenos días. 400 equipos celulares han sido recuperados, valorizados en aproximadamente medio millón de soles. Una banda delincuencial habría estado estafando a una tienda comercial. Serían ya aproximadamente 10 millones de soles en total, lo que esta banda ha podido justamente estafar, ¿no?, a esta empresa. Coméntenos, coronel. Me encuentro ya con el coronel Manuel Cruz, quien nos va a indicar. Él es jefe de la división de estafas. Indíquenos saber acerca de este caso. Sí, muy buenos días. La Policía Nacional del Perú, a través de la División de Investigación de Estafas, tras un proceso de inteligencia y investigación criminal, ha podido recuperar estos 400 celulares que tenían, ya la hipótesis se va consolidando respecto que tenían como destino ser flasheados previamente para destinarlos a la extorsión. Esta organización criminal dedicada a esta modalidad del voucher fraudulento nos permite ahora también no solamente hacerles conocer a la población lo que está haciendo la policía frente a la criminalidad, sino también de alertarlos, de alertar al emprendedor, al pequeño, al mediano y al gran empresario de que de cara a las ventas que se han incrementado por fiestas de fin de año, por Navidad, tengamos muchísimo cuidado con respecto a esta red criminal que está perpetrando esta modalidad del voucher falsificado, utilizando cheques falsos, cheques que proceden de cuentas canceladas y que generan en su momento un saldo contable, ¿no? Pero que esa ventana, en la verificación que hacen los bancos de la autenticidad del cheque, es utilizada por estos estafadores para que justamente modificar los vouchers, como por ejemplo estos, ¿no? Este es el voucher que genera el depósito de cheque de otro banco y finalmente ellos lo modifican y ponen como si fuese sido un depósito en efectivo. Entonces es ahí que ellos exigen, como ya ha cargado electrónicamente ese saldo contable, exigen que se libere la mercadería, como ha pasado en este caso, que afortunadamente hemos podido neutralizar, pero ya esta empresa lamentablemente había sido estafada por aproximadamente 9,5 millones de soles. Entonces esto, valga la aclaración de que si le ha pasado a una tienda por departamentos que tiene, en este caso, los controles necesarios, también estamos registrando que le ha pasado también a emprendedores. Reitero, recientemente también un emprendedor de que había importado un producto, de que era novedad, iba a ser novedad en nuestro país. Finalmente estos sujetos también lo han afectado, y justamente porque vio que se había cargado electrónicamente, pero era un saldo contable. A las 48 horas el banco le informa de que era un cheque falsificado, que no tenía fondos, pero él ya había liberado la mercadería. Estamos tras los pasos de estos delincuentes. Es importante resaltar este trabajo policial, pero igual de importante también es que el ciudadano, el emprendedor, el empresario, pequeño, mediano, tenga cuidado con respecto a este tipo de ventas fraudulentas que se hacen con este tipo de voucher falsificado, ¿no? Así es, coronel. Y ya tenemos también aquí las facturas, que tengo entendido que durante la intervención de estos sujetos se les encontró estas evidencias dentro del vehículo. Sí, efectivamente. Esto es lo que permite establecer de que también no solo estaban pretendiendo afectar con estos celulares, sino también ya habían afectado a esta tienda por departamentos con aproximadamente 400 pantallas planas, 200 PlayStation 5, whisky, todo tipo de producto que suman aproximadamente 9.5 millones de soles. Así como también con las usurpando a cuatro empresas, también han afectado a otros, en este caso a otros empresarios. Eso es lo que permite acreditar de que se trataría no de una banda criminal, sino de una organización criminal que ya viene actuando aproximadamente hace 2 años, por los números de teléfonos utilizados, por las razones sociales, por también la secuencia de los números de cheques que han sido utilizados. Así que este es un gran trabajo que ha realizado la policía. Pero es importante, reitero, y agradezco a Frecuencia Latina que permita difundir a nivel nacional a los ciudadanos que sean empresarios, que sean emprendedores, tengamos muchísimo cuidado y verifiquemos primero que ese saldo sea disponible para poder liberar nuestra mercadería. Se han afectado también empresas que están fabricando panetones, pavos, de todo tipo de artículos. Así que mucho cuidado con respecto a esta modalidad de estafa. Correcto. Adelante, ahora. Sí. Como usted destacaba, es una empresa muy grande con controles de seguridad para evitar caer en ese tipo de estafas. ¿Qué pudo haber fallado? Coméntenos, por favor, porque entendemos que finalmente los celulares caen en un momento en manos de esos delincuentes.
¿Podríamos sospechar que también hay algún involucrado de esta organización, esta banda, al interior de la entidad financiera, de la tienda incluso? Así es. Coronel, y dígame, o sea, la pregunta de parte de las conductoras es, ¿dentro de la empresa se puede sospechar que haya criminales, hayan integrantes de esta banda criminal trabajando entre la empresa para que puedan haber llegado finalmente a cometer este delito? Sí, esta hipótesis sí se ha evaluado, pero hasta el momento no tenemos ningún indicio de que ha habido algún tipo de complicidad o facilitación por parte de algún trabajador. Reitero, como quiera que utilizan una serie de empresas, lo que hacen en esta modalidad es utilizar varias empresas que sí están lícitamente constituidas y toman el nombre de esas empresas para hacer las compras, ¿no? Y ante la diversidad y a la gran cantidad de manejo de ventas diarias que tiene esta tienda por departamentos, hasta cierto punto no se han podido percatar de ello, ¿no? Sin embargo, no se descarta de plano toda esta hipótesis, pero comparado con las otras denuncias que nosotros tenemos, que no son estas tan cuantiosas como en este caso ha sido, también a otras personas, también personas naturales con negocios, reitero, emprendedores que recién se están iniciando, pequeños y medianos empresarios, también les ha sucedido. Entonces, les sucede porque estas personas trabajan muy de manera muy articulada, ¿no? En el sentido de que automáticamente una vez que les llega el voucher, ¿no? Ya han insertado electrónicamente, empiezan a exigir de que se les libere que le entreguen la mercadería, porque ya está el depósito. Reitero, esa ventana que tiene nuestro sistema financiero de verificación de un cheque permite que en 24-48 horas sea aprovechado por otros delincuentes para, en este caso, inducir error con estos vouchers como si lo hubiesen depositado en efectivo, ¿no? Coronel, y los nombres de los detenidos, por favor. Sí, está detenido John Dennis Lingán Llanos, es una persona que ya tiene antecedentes por robo, por hurto y por receptación. William Alexander Ramírez Chávez también tiene antecedentes por robo, hurto y tenencia ilegal de armas. Este último, Ramírez Chávez, también ya estuvo acá el 7 de enero en el 2023 por la división de robos. Está Henry Solier Junco, que era el transportista encargado de recoger la mercadería. Morón Ochoa, Keina Ladonis y Baker José Medina, ambos de nacionalidad venezolana, que eran los que encargados de recoger, de hacer el transbordo entre el primer vehículo y el segundo con el que se le perdió el rastro. Está acreditado que estas personas también recogieron, no solo habían participado en este evento, sino también en 5 eventos anteriores con respecto a que se les pierde el rastro a la demás mercadería, claro, que han sido objeto de esta estafa grabada, ¿no? Coronel, y la pena para estos sujetos, ¿de cuánto podría llegar a ser? Bueno, estamos viendo estos tres delitos, en este caso banda criminal por la concertación, la complicidad, la pluralidad de agraviado, la pluralidad de eventos en las que ha participado. Está la de banda criminal que va de 4 a 8, está la de fe pública que es de 3 a 5 años y está también la estafa grabada que va de 4 a 8. O sea, mínimo estamos hablando de unos 10 años de pena privativa de libertad y máximo de 18, ¿no? Coronel, definitivamente la cantidad de celulares son 400 equipos celulares. Dígame, ¿qué tan frecuente es que la policía logre recuperar una cantidad importante de estos equipos? Bueno, ha sido el primero de los casos en los que se ha producido este tipo de eventos, de acuerdo a la data que nosotros tenemos, en este caso la división de estafas, en la DIRINC en sí, y son celulares nuevos de alta gama. Ahora, otra situación es que nosotros hemos podido detectar que ya estaban las conversaciones, ¿no? Estos no pierden el tiempo. Una vez que ya estaban a punto de ser comercializados en el límite, porque habían sido recogidos en Chorrillos, y nosotros le hemos caído en el límite del cercado de Lima con la Victoria, ya estaban las conversaciones, en este caso, para rasparlos. Ellos le denominan así al hecho de haberlo flasheado. Están con un número de email y le otorgan otro número de email con la finalidad de que en este caso no sean detectados. Y ya también ya había compradores, y todo indica que por lo que esos compradores, por las referencias que tienen, están dedicados a la extorsión. Esto es otro importante trabajo en la lucha contra la criminalidad que ha realizado la Policía Nacional. No solamente con respecto a la estafa grabada, protegiendo en este caso el patrimonio de los ciudadanos peruanos, sino también en este caso este delito execrable que es la extorsión, que atenta contra la
contra la vida, contra la tranquilidad y contra la libertad de las personas. De todos los peruanos. Así exacto. Es. Así es, coronel. Muchísimas gracias. Esta es la información que tenemos hasta esta hora, compañeras. Adelante, estudios. Bien, Alejandro, muchísimas gracias, de verdad, por estos datos importantes. Al coronel también que te acompaña, por las recomendaciones. Yo me pregunto si esto le pasa a una empresa por departamentos, ¿qué no podría pasarle a aquellos pequeños emprendedores, empresarios, ¿no? Que a veces solamente miran un pantallazo y dicen ya, y dejan salir su mercadería. Cuidado, sobre todo en esta época del año, donde hay mucho comercio, donde la campaña de Navidad justamente lleva a hacer muchas compras. Tengan mucho cuidado.